Crocheter, ¿cómo andás del otro lado? Yo súper feliz que estés viendo este video. Es un nuevo tutorial en mi canal de YouTube, Larita Quintejuna. Para el Día de los Enamorados se me ocurrió hacer una explosión de amor. Es un parche 3D o un escudo para decorar prendas o decorar almohadones o por ahí alguna bag o un bolso. Es el corazón delator, ¿sí? Es un amigurumi de corazón con una forma de cómic, un estallido y todo el humo que representa la explosión de amor. Y espero que disfrutes de tejerlo conmigo. Vamos a hacer una cosa. Esto es enorme porque lo tejí con algodón multicabos de 16 cabos. Así que vos podés tranquilamente tejerlo con un algodón 8.6 y un ganchillo número 0000, de esos bien finitos, 2.5, para hacer un escudo más chiquito. Y ahora te muestro cómo queda. Bueno, primero contarles que este corazón, que es todo el tamaño del suéter, lo hice con un algodón de 16 cabos y un ganchillo número 5. Con hilo de algodón 8.6, ¿sí?, de 6 cabos y una aguja 0000, que es lo mismo que una aguja 2.5. Bueno, vamos a usar colores para el corazón. Es arbitrario, puede ser rosa, rojo, verde, violeta, ¿sí? Dos hilos de algodón 8.6. Para la explosión, amarillo para la parte del estallido, blanco para la parte de lo que es el humo de la explosión y negro para hacer el reborde. Y la parte del estallido también lleva este rojo para delinear el amarillo. Les voy a dejar en la descripción del video la guía PDF con el paso a paso por escrito. Así que hacemos un anillo mágico, ¿sí? Hago el nudito del anillo mágico y hago 6 medios puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ajustamos. La vuelta 1 dice 6 aumentos, o sea que por cada punto de base que tenga en mi anillo mágico, que eran 6, voy a tejer dos veces. Así tenemos 12 puntos al final de esta vuelta. Para eso voy a tejer el primer punto, ¿sí? Y lo marcamos con un marcador para marcar el principio de la vuelta. Entonces hice el primero, sobre la misma base tejo uno más y ahí tengo mi primer aumento, ¿sí? El punto de base que sigue, un aumento más, son 2 puntos por punto de base. Bueno. Así hasta llegar al marcador voy a tejer 2 puntos por punto de base. Entonces, llegamos al marcador y vamos a contar a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, sacamos el marcador y vamos a empezar la vuelta 2. La vuelta 2 dice un punto, o sea, un medio punto y un aumento. Así que dejo el medio punto, lo marco, dejo un aumento. O sea, dos veces acá. Entonces voy a seguir dando toda la vuelta haciendo un punto bajo o medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Así las 12 veces de base hasta llegar al marcador y tienen que ser 18. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Entonces ahora la guía dice que de la vuelta 3 a la vuelta 7... vamos a seguir tejiendo un punto por punto de base. Así que dejo el marcador donde está para después ir contando las vueltas a ver cuántas hice. Y vamos a hacer en espiral
un medio punto o punto bajo por punto de base, ¿sí? Tenemos 18 puntos de base y vamos a hacerlo, esta es la vuelta 3 hasta la vuelta 7. Bueno, ya llegamos a la vuelta 7, ¿sí? Esta era la 3, 4, 5, 6, 7. Podés ir anotando también en un papel para no perderte. Y lo que vamos a hacer es cortar hebra, sacar el marcador y la dejamos en suspenso. Bien, como dice la guía, vamos nuevamente a tomar el mismo color del corazón. Vamos a hacer la otra parte del corazón, ¿sí? Que es acá. Repetimos todo lo mismo desde el anillo mágico hasta las vueltas, pero esta vez hasta la vuelta 7 vamos a hacer hasta la vuelta 10, ¿sí? Porque el corazón es como con una parte, es medio cómic, ¿sí? Tiene una parte más grande que la otra. Así que yo voy a hacer la otra parte y retomamos. Bueno, entonces ya hice la otra parte hasta la vuelta 10, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es unir las partes. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer en la vuelta 11. No corto hebra de este lado porque vamos a seguir tejiendo en espiral, pero vamos a unir por dos puntadas. Vamos a aprovechar que esto quede en el medio, esta hebra. Por dos puntadas las vamos a unir. Entonces, voy a tejer los próximos dos puntos uniendo acá. Así que enhebro un punto de este, enhebro un punto de este y tejo el primer medio punto. Ahí está. Tienen que quedar así. Ahora enhebro un punto de este y el que sigue de acá y tejo, ahí está, ahí está, ahí tengo la unión, ¿sí? Entonces ahora voy a seguir haciendo esta vuelta, me voy a pasar al más cortito porque es como me quedó el sentido del tejido, depende de cómo tomes el tejido te puede quedar de un lado o del otro, así que voy a ir tomando punto por punto y hago un punto por punto de base. Lo que voy a hacer acá, voy a marcar que empieza la vuelta, agarro el marcador y lo paso ahí, así no me pierdo. Uf. Empecé la vuelta en esta, ahí. Así que voy a hacer toda la vuelta hasta llegar al marcador y vamos a contar cuántos puntos quedan. Bueno, llegué a la primera vuelta acá al marcador y como era de esperar, si yo uní dos circunferencias de 18 puntos cada una y le saqué dos puntos a cada una de unión que me queda acá en el centro, quedan 16 puntos de cada lado. Así que toda la vuelta me quedó de 32 puntos de base. Entonces, voy a empezar a tejer. De 32 puntos de base voy a hacerle 4 vueltas más, ¿sí? Así que tejo el primer punto, le pongo el marcador y así voy a hacer 4 veces seguidas. O hacemos como antes, dejas el marcador y lo vas contando cada vez que pasás por 4 vueltas, ¿sí? O anotás en un cuadernito. Pero bueno, voy a tejer 4 vueltas más y volvemos. Bueno, entonces ya estamos en la vuelta 15, ¿sí? ¿Ven cómo vamos? Entonces vamos a hacer la vuelta 16 y vamos a hacer disminuciones de un solo lado, porque ustedes vieron que el corazón se va estirando y va yendo para un lado. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es tejer en espiral sin fin y cada vez que paso por este extremo le voy a hacer una disminución. Entonces, para no perderme, le voy a poner un marcador de puntos. No tiene por qué ser en el extremo, se lo pongo acá abajo. Ahí. Voy a tejer en espiral y cada vez que paso por acá hago una disminución para que vaya haciendo la colita para un costado. Voy a avanzar un par de vueltas y les muestro. Fíjense que acá del lado de las disminuciones es donde pega la curva. Así que lo vamos a hacer ahí también respetando del lado más cortito, le voy a ir haciendo las disminuciones. Para hacer las disminuciones se toma la hebra delantera de un punto,
en hebro por esta hebra delantera, nada más. Seguido, la que sigue, también la vuelvo a enhebrar por ese punto. Tomo hebra, hago lazada, la paso y ahí hice la primera disminución, ¿sí? Tejí dos puntos en uno. A ver, voy a repetir. Enhebro, un rulito solo. ¿Ven que tiene? Cuando digo un rulito solo es porque esto es un rulo y esto es otro. Los puntos normalmente se toman así de los dos rulos. Pero en este caso, para disminuir, tomo uno, el que sigue, dos, lazo, traigo hebra y tejo el punto. Y sigo la vuelta hasta el marcador, tomando normalmente los puntos, tejiendo uno por punto. Miren, ya voy 5 vueltas, ven, el marcador lo dejo acá y cómo va pegando la curva hacia adentro. Yo voy a seguir en espiral, una disminución cada vez que veo el marcador acá y va a ir haciendo esto. Te quiero mostrar una de las disminuciones cuando es tan chiquito, en la parte del trabajo, pues ya estábamos cerrando, para levantar el primer rulito siempre con el ganchito hacia adelante, es más fácil levantar el primer rulito del punto, ¿sí? Ahí levanto el primero y ahora levanto el segundo. Ahí, pellizcando con la parte del ganchito, se levantan. Porque esta parte es súper difícil. Ahí está. Bueno, me falta una disminución más para terminar. Ven que están los dos puntos acá. Así que con paciencia, con el ganchito hacia adelante, pellizco para levantar solo el primer rulito del punto. Ahí está. Uno más. Ahí va. Ahí está, ese es el tip para poder levantar. Listo. Terminamos. Ahí lo acomodo. Bueno, ahora sí. Corto la hebra. Bueno. Entonces ya terminamos. Cortamos la hebra. Tiramos así. Y esta la vamos a esconder. No sé, nos metemos por acá. Y la metemos. Ahí está, para esconderla dentro del corazón. Bueno, listo. Vamos a pasar a hacer el estallido. Fíjense la diferencia de tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con amarillo. Depende del tamaño del corazón, la cantidad de cadenas inicial, porque vamos a hacer una cadena inicial larga, la unimos por los extremos y empezamos a tejer desde ahí en circular y a tirar los fuegos estos de la explosión. Bueno, yo hice 36 cadenitas, ¿sí? Que más o menos me ocupan el ancho del corazón. Así que le hago una más, 37, para hacer como la cadena al aire. Y voy a hacer una primera vuelta así en recto de un medio punto por punto de base. Bueno, una vez que hice la primera vuelta de medios puntos, la pongo bien derecha y voy a unir con un punto deslizado el último con el primero. Ahí va. Listo. Bueno, a partir de acá lo que voy a hacer es ir tirando cadenas al aire y volviendo formando cada fueguito de la explosión. Por ejemplo, van a ser de distintos tamaños. Empezamos con una de 8 cadenas. Siete, ocho. Y vamos a ir volviendo cada vez con un punto más alto. Por ejemplo, empiezo con un medio punto. Ahora media vareta. Ahora vareta. Ahora doble vareta.
Ahora triple vareta. Y ahora cuádruple. Y tenemos un punto de base más. Así que voy a hacer 5. 2, 3, 4, 5. Ahí está. 3, 4, 5. Bien. Y ahora, cuando doblas así, más o menos que quede cómoda para unirla con un punto deslizado. Yo voy a dejar 3 puntos de la base sin tejer y en el cuarto voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Tengo el primer fueguito, ¿sí? Vamos a ir variando el largo de cadenas para hacer la forma estallada, que es irregular. Entonces, ahora vamos a repetir. Vamos a hacer, hice 8, bueno, vamos a hacer el doble, 16. Bueno, tengo las 16 y ahora vamos a hacer de a 2, ¿sí? El aumento, porque si no voy a terminar haciendo una vareta de 500.000 lazadas. Entonces hago medio punto y repito medio punto en el que sigue, medio punto, media vareta, media vareta. Ahí. Vareta. Vareta. Ahora, dos triples, dos cuádruples, ¿sí? Entonces me da changüí de no terminar haciendo muchas lazadas en las últimas, en los últimos puntos. Entonces me queda dos triples, dos cuádruples y dos quíntuples. Bueno, acá le metí una de 6, entonces es más larga. Y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo voy a hacer un punto deslizado. Bueno, y voy a ir haciendo así toda la vuelta, ¿sí? ¿Ven cómo va quedando el estallido? Voy a hacer una más larga acá, otra más cortitas por acá. Se las voy a anotar bien en la guía para que vayan siguiendo los pasos. Pero bueno, cuanto más larga la cadena, después, por ejemplo, ahora voy a hacer una cadena súper más larga. La voy a hacer de 20. Pero voy a, en vez de volver de a 2 puntos medios, 2 vareta, 2 media vareta, lo voy a hacer de a 3. 3 medio puntos, 3 media varetas, 3 varetas. Entonces así me da changüí de no estirarme tanto acá. Bueno, acá hice las 20 cadenas y voy a empezar, para darle más, que sea más finito al principio, con deslizados en vez de medio puntos. Entonces voy a hacer 3 deslizados, 1, 2, 3, 3 medio puntos, 1, 2, 3, 3 medias varetas, 1, 2, 3, ven que vas, empieza más finito acá que este, es otra opción y queda bastante bueno para hacer el estallido irregular. Así que voy a seguir con 3 varetas, 3 dobles varetas, así hasta llegar hasta el final. Bueno,
Como fui repitiendo de a tres y encima empecé de deslizados, me quedó mucho más finita la base. Así que acá de nuevo voy a dejar tres puntos sin tejer. Uno, dos, tres. Y lo voy a deslizar en el cuarto. Ahí. Fíjense la diferencia de cómo van quedando. Ahí está. Bueno, voy a terminar todo el círculo y volvemos. Fíjense que en el corazón más grande del buzo azul yo hice una segunda vuelta haciendo más rayos de distintos tamaños para ir alternando con estos. La hacemos tomando de la primera hebrita de la cadena inicial. Bueno, terminé la vuelta en ambos tamaños de corazón estallado. El estallido es lo mismo, es una base de 36 puntos y repetí el patrón de hacer 8, 16, 20... Acá le metí uno de 8, uno de 10, porque bueno, me sobraba. 16, 20, ¿sí? Los de 20 los hice más larguitos porque empecé con puntos deslizados. Cambio el tamaño porque bueno, el otro era un algodón súper grueso. Así que lo vamos a ir acomodando así. Cuando lo cosemos a la prenda que lo vamos a usar, lo vamos a ir cosiendo bien estirado. Le vamos a hacer un reborde al estallido de un color rojo, ¿sí? Puede ser cualquier rojo, pero este le da el toque también más de explosión o estallido. Así que vamos a hacer un medio punto por cada punto de base que encontramos acá. Así que yo me voy a venir acá, voy a hacer un nudo acá. Después estas hebras se esconden a la hora de la costura. Y bueno, voy a agarrar una colita. Levanto ahí. Ahí está. Y tejo medio punto. La colita que sigue. Y tejo medio punto. Podríamos levantar así, como más les parezca, las dos colitas. Vamos a ver cómo queda más prolijo. Bueno, queda parecido, no hay diferencia, así que como te parezca más cómodo, de este modo queda más finito el color rojo y de este más gruesito, me gusta más. En los extremos vamos a hacerle sobre el mismo tres puntos, o sea, uno, dos, tres, en el del extremo, y después empezamos a volver. Bueno, voy a hacer un punto deslizado acá en la base. Ahí. Ahí está. Y hacemos el otro, ¿sí? Lo mismo. Así vamos a hacer... Espérate. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a hacer todo el reborde de un color rojo. Bueno. Listo, ya tenemos el estallido y lo que vamos a hacer ahora es la parte del humo, ¿sí? De la explosión. Bueno, acá vamos a empezar igual, vamos a hacer una cadena larga para hacer un tejido circular en blanco, que es la explosión. Vamos a hacer el punto burbuja, ¿sí? Para simular el humo de la explosión. En este caso voy a hacer una base de 60 cadenas y te aconsejo que vos tomes el tamaño de tu estallido para hacer las cadenas necesarias que cubran la circunferencia. Al igual que el estallido, hacemos una cadena al aire y volvemos la primera vuelta en recto, tejiendo un medio punto por cadena de base, en este caso 60. Luego vamos a unir en circular con un punto deslizado. Bueno, ya cerramos en círculo, después de la vuelta 1, vamos a hacer la vuelta 2, siempre tejiendo un punto bajo o medio punto por punto de base y le vamos a empezar a hacer las burbujas. Entonces voy a tejer 6 puntos, 3,
4, 5, 6. Y en el séptimo voy a empezar la primer burbuja. Voy a tejer en el séptimo 4 varetas en el mismo punto, ¿sí? Ahí, 4 varetas en el mismo punto y sigo tejiendo medios puntos y voy a agregar otra burbuja. Le voy a hacer 12 puntos y agrego otra burbuja en el punto 13, digamos. 3, 4. Bueno, entonces para repasar, tengo 60 cadenas, la primera vuelta de 60 medio puntos, la segunda vuelta metiendo 6 medio puntos, las 4 varetas, 12 medio puntos, las 4 varetas, 6, 4 varetas, 12, 4 varetas, 6, 4 varetas y 12, 4 varetas. La vuelta que sigue, que es la cuarta, voy a respetar donde hay medio punto, medio punto. Donde hay varetas, varetas. Pero acá voy a hacer cada 10 puntos, y van a ver que coincide siempre con medio puntos, voy a meter un aumento. Así esto no se me hace como para una funda de frasco y me queda explayado en el plano. Por ejemplo, tejí 6 medios puntos empezando la vuelta. Acá voy a respetar las 4 varetas, pero no lo cuento como 4 puntos, sino que lo cuento como uno solo, porque nacen de un mismo medio punto de la vuelta 1, ¿sí? Entonces sería el punto 7, acá. 8, 9 y 10. Entonces acá meto un aumento. Dejo 2 puntos en el mismo. Ahí está. ¿Entienden? Siempre que se topen con las 4 varetas se cuenta como 1. Bueno, ahora, la próxima vuelta vamos a empezar a iniciar nuevas burbujas alternando con las anteriores y ya voy a cerrar las anteriores, ¿sí? Entonces, acá voy a tejer los 6 medios puntos y acá les voy a mostrar cómo se cierra esta burbuja. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Me encuentro con las 4 varetas de la burbuja y lo que voy a hacer es dejarla sin cerrar sobre el ganchillo. Tejo la primera, una, y la dejo ahí sin cerrar. La próxima, 2, la dejo sin cerrar. 3, la tejo y la dejo. 4. La tejo y las dejo. Tengo las 4 montadas y con una lazada las cierro todas juntas, ¿sí? Y ajusto con una cadena al aire acá. Y me voy al próximo medio punto, que es este. Ahí está. Y ahí queda la burbujita. ¿La ven? Miren cómo queda del otro lado. ¿Ven? Queda bien 3D. Bueno, entonces voy a seguir alternando. Acá no voy a alternar porque es muy poquito, pero entre esta y la que sigue acá, sí voy a alternar una acá. Y voy a tejer 6. 2. 3, 4, 5, 6, y acá voy a iniciar una burbuja nueva. Así que acá le voy a meter, para alternar con las otras dos, las 4 varetas de inicio de una nueva burbuja. 3, 4. Seguimos en el punto que sigue, medio punto. Bien, entonces ahora avanzo hasta acá para cerrar la próxima burbuja. Y en esta vuelta donde estamos cerrando las burbujas y abriendo las nuevas, vamos a respetar los aumentos. ¿Ven? Acá hay un aumento, así que yo tejo el primer punto del aumento y el segundo, que es este, lo voy a tejer también con aumento, o sea, doble. Respetar cada aumento que hicimos en
la vuelta anterior, que era cada 10 puntos, así sigue el plano y no se hace tipo un tubo. Si te resulta difícil encontrar el aumento, sí que son 2 puntos en 1, lo que puedes hacer en la vuelta 3, cada vez que metes un aumento, le pones un marcador de puntos. ¿Sí? Acá pones un marcador de puntos, entonces ya en esta vuelta, que es la 4, sabes que tenés que repetir el aumento. Bueno, listo. Una vez que lo cosamos a donde vaya a ir a la prenda, bien estirado, ¿sí? Después vamos a coser esto arriba bien estirado y el corazón. Lo único que nos falta es con negro hacer todo el reborde de medio puntos. Así que unimos hebra. Y vamos a hacer un medio punto por punto de base. Acá, ¿dónde está el nudo? Espérate. No importa si los primeros te salen blancos. Ahí está. Entonces vamos a hacer todo el reborde en negro. Vamos a hacer toda la vuelta en negro y ya está. Así le queda bien el reborde para que haga contraste con la prenda donde lo vayas a aplicar. Bueno, así va a quedar cosido. Ahora lo voy a coser. Miren la diferencia de tamaño con el que habíamos hecho con el multicabos de 16. ¿Sí? Este es 8-6 y uno de 16 cabos. Bueno, ahora les muestro cómo queda en un pullover. Mira. Antes de coserlo, presentarlo, yo le puse alfileres de perita, que son los marcadores que uso de puntos, para no pincharme, porque me lo voy a probar y si me gusta donde lo puse, lo voy a coser. Bueno, un truco para coser más rápido y más prolijo es, primero, unir este estallido con el humo de esta manera. El reborde negro lo voy a seguir y lo voy a hacer el reborde por la parte roja del estallido. Entonces, lo posicionás, ¿sí? Y le haces el reborde mismo que veníamos haciendo en el humo, pero en cada punta del estallido. Obviamente, primero unilos con alfileres. Ahí está. Es punto a punto como veníamos haciendo en la explosión. En la parte blanca del humo, ¿ven? Entonces, van a ver que queda mejor esta continuidad de negro así por los estallidos, va a quedar más prolijo. Bueno, miren la diferencia de tener el reborde negro en las partes de la explosión amarillas, que de hecho es lo que hicimos acá, ¿sí? El negro rebordea todo. Y ahora es más fácil de coser, porque es como que ya coso dos en uno. Y por último voy a coser el corazón. Espero que hayas disfrutado de tejer conmigo el corazón delator y que puedas compartir tu trabajo terminado en redes con el hashtag corazondelator y etiquetando a larita.quientejuna en Instagram. Así yo puedo verlo y lo puedo compartir con la comunidad. ¡Uy! ¿No lo cosí? ¡Ah, no! ¡Sí! ¿Cómo me quedo? ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima!